Hola, hola, subaceros. Aquí en un video más en el hospital. Y la verdad que vale la pena hablar de lo que vimos en el directo de GLAB en japonés. Y que es que tenemos a los nuevos jugadores, a los originales, a una OI de club y las latentes. ¿Por qué creo que es importante hablar de esto que vimos? Porque son jugadores que, bueno, son Super Dream Fest los que vamos a ver, y los jugadores de los jugadores originales, pues de una ruleta cualquiera, ¿no? Pero se ven interesantes, así que vamos a verlos, a ver qué tal están. Vamos. Ok, estamos con el primer jugador original, Gardel, un jugador de afinidad destreza, un color verde, y la verdad que, a ver, a simple vista van a decir, ah, son muy muy bajos sus stats totales, casi 15.000 y casi 19.500, ¿no? De salvada y de físico. Vamos a analizarlo siempre en este canal. Saben que se juega mucha PvP, se hace competitivo siempre, y el mejor análisis es a base a mi opinión, a lo que vengo jugando en el PvP, que saben que se juega muchísimo en el canal es competitivo. Y vamos a hablar y analizar a los jugadores de forma competitiva. Ok, entonces, este señor, vamos a compararlo con un jugador roto, que es, pero de ruleta, que no vamos a comparar a un Genso Dreamfest. No hay caso compararlo, no hay punto de comparación. Pero sí podemos compararlo con un jugador como Espadas, el Espadas Azul, que es portero. Entonces, en este caso, yo creo que, a ver, sus stats totales del Espadas son de 16.000 de parada, de atajada, 16.600 con un físico de 20.000. A ver, está por debajo del Espadas, pero recuerden que Espadas solo tiene la habilidad de archienemigo de remates. Entonces, ese te da solo un 7%. Entonces, si lo comparamos, no nos vamos a este jugador, se puede notar que aparte él tiene un 10% si los tiros se hacen de suelo, y si está en fútbol extremo es un 15%. Entonces, vendría siendo un 25% a todos sus stats. Me gusta. Sí, estaría a la par del Espadas. No es un jugador que te vaya a solucionar la vida, entonces eso tienes que dejarlo claro. Si necesitas a un portero verde, adelante, yo te lo recomiendo. ¿Y por qué? Porque aparte que te da una team skill de 20%, te está regalando un 2.5 si cumples las condiciones, que sus condiciones vienen siendo que si hay 5 o más japoneses rojos, te va a dar un 2.5. Entonces, si tú tienes eso y cumples con las condiciones, pues te viene bien, ¿no? Al fin y al cabo, estás aprovechando su bond, estás teniendo un buen arquero, pero no es top. Entonces, ¿quieres un arquero top? El único arquero top para mí hoy por hoy es el Genso Dreamfest 2.0, o como ustedes le digan, pero bueno, es lo que hay. Viene con una tajada de 490 de momentum. Es bueno, se agradece el momentum. Para ser un jugador genérico, original, viene bien. La verdad, ese momentum está bien. 490 me gusta. Y ya hablamos de su pasiva, que es un 10%. Un 15% si está en fútbol extremo. Resiste a la nieve y no le pueden bloquear dos técnicas, ¿no? Entonces, digo, creo que casi nadie te tira y te bloquea una técnica, ni dos. Entonces, está de más esa, ¿no? Así que, en conclusiones para este jugador, yo considero que no es la gran cosa, pero si te sirve la Team Skill y te sirve el 2.5, te viene bien. Si lanzas por él y quieres este arquero, va a estar a la par del Espadas, el Espadas Azul. ¿Por qué? Porque el Espadas, a pesar que le gana por 1000 tal vez, en stats totales, se compensa con que él se le bustea un 10%, ¿no? Entonces, está a la par del Espadas
y la verdad que viene bien. Si tú lo necesitas, yo te recomiendo que vayas por él. ¿Okay? Este es el Gardel, es lo que tenemos para él. Ahora tenemos a Romano, creo que Romano se llama, un jugador de afinidad fuerza, un jugador rojo. Entonces, por ende, va a tener la Team Skill no japos rojos a un 20%. Nuevamente, si necesitas completar tus Team Skill, te viene de lujo este jugador. Si no necesitas y ya tienes el 60%, pues bueno, vamos a analizarlo si te sirve o no te sirve. Este es un jugador delantero y mediocampista de ataque, un mediocampista ofensivo con un maestro de duelos. A ver, de entrada por ahí, si tú quieres a un rematador, no es. ¿Por qué? Porque tiene maestro de duelos. Por ese simple hecho de que es un maestro de duelos, y con un maestro de duelos para un portero no sirve, no lo vas a explotar. Entonces, no es un goleador, es un asistidor, a mi comprensión, a lo que juego de PvP, yo así lo usaría. Entonces, ¿por qué? Porque es un maestro de duelos con un 40%, es muy bueno. Jorge, pero no es pasador, van a decir. Sí, ya sé, no se preocupen. Tiene un regate S y tiene un pase S, perdón, un pase A. Entonces, Jorge, pero se la van a quitar. No, con el 40%, si le hacen entrada y tú hiciste el pase, créanme, 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 que va a pasar. Entonces, no se preocupen por eso. El jugador con el 40%, la verdad, les va a ayudar muchísimo si necesitan a un asistidor. Y algo bueno es que este te puede defender igual, o sea, vas a evitar. Ahorita el meta es puro pase, ya no existen las paredes, es pase o regate. Y tiene intercepción S, se agradece. Entonces vas a poder cortar por ahí una línea defensiva muy, muy buena. Vamos a hablar de este jugador: una team skill de 20%, una pasiva de un 40%, una pasiva muy buena a mi parecer, una de maestro de duelos muy buena para un delantero como él. Un tiro de 475 de momentum queda corto, por eso le digo que no va a meter gol casi nunca. Entonces yo lo usaría como asistidor, no como rematador. No sabemos los stats que tenga, pero no creo que tenga demasiado. Y si se dan cuenta, son 20.000 en total, casi 21, y su físico disminuye a 17. Entonces, ¿cuánto más de potencia quiere que tenga? No va a tener mucho. Entonces, yo creo que va a estar distribuido en su regate y en su pase, ¿no? Entonces, por eso les digo que es asistidor. Una intercepción de 450 de momentum viene bien. Y aparte, chéquense, defensivamente tiene 18.000. Entonces, quiere decir que su intercepción va a estar elevada. ¿Por qué? Porque lo intuyo. Porque no tiene una entrada. Entonces, debe de destacar con su técnica S. Entonces, que es la intercepción y el regate. Entonces, yo creo que en modo defensivo te va a venir bien. Así, hasta que veamos los stats, sabremos qué limit break poner y para qué está dirigido. Pero créanme que con el 40% es asistidor. Y con un pase a 80. Jorge, pero no va a poder hacer pases. Nuevamente se los digo, no importa, el maestro de duelos les va a ayudar. Luego nos vamos a sus latentes, que tiene este jugador, tiene bond, y su bond es con 3 o más no japoneses azules, te va a dar un 2%. Es bueno, la verdad, se agradece porque muy pocos rojos dan a no japoneses azules, ¿no? Entonces se agradece ese 2%. Y tiene un mataporteros de un 15%. Es bastante, pero nuevamente vamos al físico. Es de 17.000. ¿Cuánto más de potencia puede tener este señor? Yo creo y yo sigo insistiendo que no va a meter gol. Si es así, si es un rematador, es un killer, bueno, lo veremos en el transcurso. Yo no lo creo. Entonces, pues bueno, un 15% se agradece. Tal vez para cansar al portero, pero no te va a hacer gol, ¿no? Entonces, nada, resiste a hoyos y resiste a la nieve. Y aparte, cuando gana un enfrentamiento, se aumenta un 15%, máximo solo
una vez. No está mal, realmente, o sea, si yo gané un duelo, o sea, entré a duelo, gané, tengo un 15% extra y luego tiro y me enfrento con el portero, ahí te la puedo creer que sea gol. Te la puedo creer. Pero si no, muy difícil que llegue a anotar, ¿no? Entonces, se viene bien, tienes que cumplir ciertos requisitos. Es difícil de jugar con este jugador para que sea rematador oficial, sí. Pero bueno, hasta no ver todos los stats podremos detallarlo un poquito más. A conclusión, este jugador medianamente es bueno. Es un muy buen asistidor. Yo creo que si me sale, lo voy a usar como asistidor. Porque un 40% para un maestro de duelos viene muy, muy bien. Así que se agradece. Es un buen jugador. La verdad, es un buen jugador. Y yo iría por él. Yo voy a tirar por ellos. Así que vamos a ver a la OI de club. Ok, tenemos a la OI. A la OI Club es AOI Club Azul. ¿Ok? Es una OI de Club Azul que es un mediocampista defensivo. Esta Team Skill es de clubes, o sea, si tienes 5 o más jugadores azules de club, se te va a dar un 20%. Está bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Viene muy bien, viene muy bien, la verdad. Hay que aceptarlo, que sabemos que estamos en el meta de clubes y este te va a aportar algo bueno, ¿no? A ver, ¿qué tenemos para este hoy? Una autointercepción del 70%. Bien, ok, es bastante. Y aparte te apoyan con una intercepción S. Ok, bien, también es buena. No sé si la intercepción que tenga sea nueva o sea la del Dream Collection. Ahí sí, no lo sé, perdonen mi japonés, no es el mejor. Pero bueno, tiene un regate y tiene un pase. Ok, distribución de sus stats, meramente todo igual prácticamente. Es un gran soporte. ¿Cómo va a estar distribuido? No tengo la menor idea. Pero si nos damos cuenta a primera vista, va a estar bien. Va a ser un soporte para tu medio campo. Creo que es muy bueno. Porque necesitamos que podamos salir jugando, ¿no? En este caso, si tienes drible S, te va a ayudar. Tienes un pase S, si lo tienes, dupedáselo. Viene bien, ¿no? Viene bien. Así que este, a simple vista, podría ser usable. Hay otros jugadores mejores, yo lo sé. Pero si te hace falta, puedes ir por él. Y aparte, tienes una ventaja, son este. Así que, ¿cuáles son sus latentes? Bueno, Bond, con exactamente 3 verdes no japoneses, te da un 2.5. Bien, bien, 2.5, muy, muy bien. ¿Por qué 2.5? Si nos damos cuenta, los únicos que daban 2.5 eran los del Racing Sun. Últimamente están apareciendo 2.5. Y aparte, no te pide un gran requisito: 3, exactamente 3 no japos. Va, 3 no japos verdes, viene bien. Ok, 2.5, me gusta, me gusta. Te apoya mucho al equipo. Muy bien como soporte. Resiste a los hoyos. Archienemigo de delanteros y de mediocampistas ofensivos. Que se va a bustear un 20%. Y anula la capacidad que le bloquee dos técnicas. Hasta dos técnicas, ¿no? Ah, bien. Resiste que le bloqueen dos técnicas. Ok, vas a poder salir jugando tranquilamente. Con las técnicas S que trae la OI, puedes salir jugando, puedes armarte unas buenas jugaditas por ahí. Así que, competitivamente hablando, este AOI no creo que esté en alguna PvP. Pero si a ti te hace falta un jugador, un hueco que te dé un 2.5, genial, te viene monstruoso este AOI. 2.5 es bastante. Así que me gusta, me gusta. Está 0.5 cerca de un DreamFest, ¿no? Un DreamFest sabemos que da 3%. Este por 3 no japos verdes. Un 2.5. Bien, bien. Hicieron bien a la OI. Me gusta la OI. Defensivamente en stats o ofensiva, de físico, como quieran verlo, está muy igual. Pero yo creo que con mucho boost puede hacer bastantes cosas interesantes este AOI. Así que, en conclusión, tenemos a los 3 de la ruleta. El portero, no top, pero al nivel de espadas, considero que sí. Y aparte es de un color verde. El delantero romano,
Yo creo que un gran asistidor te va a servir para hacer buenas estrategias. Es tu primera línea defensiva, teniendo un delantero con una intercepción, ahí puedes cortar salidas. Con el maestro de duelo, créanme que nadie se va a animar, aunque tengas full body stand, créanme que no se van a animar a hacer un pase. Así que es una muy buena línea defensiva. Y posteriormente el AOI como MCD, yo creo que viene a complementar a esos jugadores, que te va a dar un medio campo sólido y vas a poder armar ahí estrategias, ¿no? Un 20% más contra FW, o sea, delanteros y MCAs, o sea, mediocampistas de ataque. Yo creo que tienes una muy buena barrera, ¿no? Así que recomendaciones, tiren por ellos, terminen los steps, más de los steps no se los recomiendo, vas a tener uno fijo, así que espero sea el que tú busques. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que importa, lo más importante, que son los Super Dream Fest, vamos. Ok, tenemos el primer jugador, que es Schneider Super Dream Fest, que salió hace el Dream Fest pasado, hace unos 15 días aproximadamente. Y bueno, ¿cuál fue el primer cambio que sufre? No sabemos cuándo van a, antes que nada, no sabemos cuándo van a salir estos. Según yo, se venía la filtración de las atendes del 16, salió el 15, estamos 14 en algunas zonas del país. Entonces, no sé qué habrá pasado, no sé qué habrá pasado, ya no sé si van a salir el 15, no nos dicen cuántos se aumentaron de stats. Entonces, yo creo que no van a salir pronto, no lo sé. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Y bueno, podemos hablar de él. Lo primero que hubo un cambio en su Team Skill, 5 o más, no japos verdes, un 15%. Está bien, eso es un Super Dream Fest, nunca les ponen a los Dream Fest la Team Skill. Va, ok, te la creo. Pasiva. Decepción. Decepción porque la pasiva hace fuerte al jugador. 20%, hubiese preferido que tenga un 20, 25%. Hasta un 23, que la. Hasta un 23. Vamos, no lo redondees si no quieres a 5. Ponle un 23. Ese 3% te ayuda al fin y al cabo. Cuando su estamina queda más corta, vas a tener más momentum. Entonces, lástima, lástima. Vamos a ver sus latentes. Interesante, interesante es que estos Dream Fest te dan un 2%. ¿Ok? A ver, su bond con 3 o más jugadores no japos verdes. Un 2%. Bien, bien, bien. 3 nada más. 3 nada más. Sí o sí tienes a 5. Entonces, por tener 3, te da un 2%. Bien, me encanta la idea. Me encanta. Se recupera un 30% más rápido. Yo no sé por qué le pusieron eso. O sea, no sé qué la app que habrá pasado por su mente. Esta es una latente para rellenar prácticamente. Y 5% cuando todos los stats elijo una acción luego de perder un enfrentamiento. Esta es tipo la pasiva. Es un poquito la inversa. La pasiva del Tsubasa Rising Song. Que cuando entra a duelo va a debuffear 5%. Pero él cuando pierde el duelo va a ganar un 5%. Es la pasiva del Santana Azul. No, perdón, Santana Verde. Que si pierde un duelo se va a bustear al siguiente match, se va a agregar 5% a sus stats. Es muy es mucha de situacional esa pasiva, ¿no? Depende de muchas situaciones que pasen en el partido. Y la verdad yo creo que casi nunca lo vas a tener, ¿no? Digo, no lo sé. Puede ser que de 10 veces la tengas 3, ¿no? Un 30%. Y no se le puede bloquear una técnica, así que bueno, está bien. Conclusión de este jugador, en PvP no creo verlo, al menos que vayas a rellenar un hueco con este jugador. Me hubiese gustado un poquito más de este jugador, pero bueno, tiene latente, no sabemos cuánto se le vaya a agregar, igual y normalmente se le agrega 300 por stats, así que tampoco esperemos mucho de este jugador, y es lo que tenemos. Si te gustó, déjamelo en los comentarios para ver si tú crees que es un killer totalmente. Siguiente, tenemos al Nukebasa. Recuerden que dije que voy a ir de menor al mayor, a mi parecer.
Tenemos a Nuke Baza, que el primer cambio, 5 no, 5 japos rojos, 15%. Bien, ok, no pasa nada. Pasiva se mantiene. Importante, Subón, sus latentes. Ok, sus latentes. La latente de este señor es, si tienes 3 rojos japoneses, te da un 2%. Se agradece porque ya no veíamos al Nuke Baza porque no daba bond. Y pues recuerden que el bond es importante. Entonces lo vamos a ver, sí, por bond, sí, y por bueno también. Entonces, viene bien. 30% de recuperación más rápido, rellenas latentes nuevamente, Kelab, y no le anulas una técnica. No lo sé, con este meta de paredes es muy difícil que este jugador llegue al área, así que si ustedes hacen que llegue al área, mis respetos, son muy buenos jugadores, pero pues si no, creo que no le va a servir de mucho, porque sabemos que estamos en la era de pases, 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 y yo creo que nos vamos a quedar de puro pase. Entonces, y aparte tiene una bond de si pierde un duelo, un 5%. A ver, ya perdiste un duelo. Eres MSA. El siguiente comando es un enfrentamiento. No te va a servir para tirar, ¿no? Entonces va a servirte para llegar al área. Así que no me gustó esta pasiva, pero bueno. Stats no sabemos. Si tú tienes a Nuke Baza y lo tenías ahí arrumbado, va a ser el momento de que este señor vuelva a aparecer porque te da un 2%. Así que si necesitas bond, ahí está, te lo dieron. Y yo creo que si no tienes a otro, tienes que usarlo, ¿no? Así que se agradece que la vamos con Díaz. Cerramos con broche, broche, broche de oro. A ver, el Juanito Díaz. ¿Qué podemos decir de este? La team skill cambia a un 15%. Si hay 5 más no japos azules. Bien, me gusta, me gusta. Lo dejo de último porque es el más interesante. Es el que más me gusta y es el que mejor veo de todo lo que vimos hoy. Un 2% si hay 3 no japos azules. Bien, que la. Esas latentes que lo dices a los Super Dreamfest lo hacen usables, lo hacen muy, 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 muy usables. Así que, bien, bien, me gusta, me gustó que todos tengan esa. Vale, no se le anula una técnica. Qué chingón, a este Juanito sí le sirve, porque hay jugadores que te bloquean técnicas, los defensas, que luego te chocan y te quitan el drible, que es lo que más destaca, y pues es una F. Entonces, bien, me gusta. Recuperación del 30%, totalmente no. Interesante, puedes ganar hasta un 6%. Si ganas un duelo, ojo, estás en fútbol extremo, te regateas a medio mundo, que es muy altísimo en regate, su regate tiene gran momentum, vas a ganar un 6%, más tu 15% en fútbol extremo, tienes un 21% extra, más toda la bond que tú tienes. Este Juanito entra en un equipo competitivo, sí o sí, gente. Este Juanito lo rompieron. Yo creo que dijeron, quiero que Juanito esté roto y lo vamos a hacer roto. ¡Pam! Ahí está. Dale, para que no sea 6%. 3, ganas un duelo. 3, ganas el segundo duelo. Un total de 6%. Porque dice que si ganas un duelo, 3% con un máximo de 2 veces. 3 por 2, 6, gente. Grande clap. Me gustó este Juanito. Va a estar en mi equipo. Bendito Dios, tengo un 2% más. Así que viene bien, viene bien. Y bueno, gente, cerramos con esta información ultra mega rápida. Yo creo que era muy necesaria hablar de estos jugadores. A modo, recuerden, a modo competitivo. Siempre, siempre, siempre vamos a hablar a modo competitivo. A modo de siempre verlo enfocado a una PvP. Porque de eso se trata el canal, ¿no? Sabemos que no tenemos muchas lanzadas en el canal es full competitivo. Si tú quieres apoyos, te doy el apoyo. Y bueno, consejos, aquí tienen a su amigo George. Así que muchísimas gracias por verme,
por seguirme, por apoyarme. Y si te gusta este video, déjale un like, suscríbete y nos estamos viendo hoy en la noche para un lindo directo. Así que muchas gracias, cuídense. Los saluda su amigo George. Bye bye.